¿Qué tal, amigos de Línea con la Fiera? Sean ustedes bienvenidos. Qué bueno que nos acompañen esta tarde. Ya es viernes y listos para platicar la previa de este compromiso. Jornada 14. Mañana los Esmeraldas de León reciben la visita de los Gallos Blancos del Querétaro. Así es que tenemos todos los detalles acerca de este compromiso y además, malas noticias. Sí, las malas noticias para la Fiera en cuestión de lesiones. Te platicamos qué le pasó a Iván Moreno, porque hoy el Club León, a través de sus redes sociales, lo hace oficial. Una lesión, pues también complicada, que termina siendo fractura, pero Iván Moreno no completa, porque dice el comunicado una fractura incompleta. Y estamos platicando de lo que va a ser esta ausencia. Por lo pronto Cervantes volverá a la actividad ahí en ese sentido. Quédense con nosotros, todos los detalles, antecedente, arbitraje y todo lo que tenga que ver con este partido lo platicamos esta tarde, lo compartimos con ustedes. Gracias a toda la gente que ya nos sigue a través del Eje La Grande 95.5 y también a toda la gente que ya nos sigue a través de redes sociales. Estamos ya transmitiendo en Facebook en la página En Línea con la Fiera, también a través de YouTube con el mismo nombre. Agradecemos ahí la suscripción al canal, like a la publicación y por supuesto bien importante la interacción para generar por supuesto cercanía con nosotros. Tu mensaje y tu saludo, más adelante le damos salida y por supuesto las redes sociales complementarias de este programa. Además de Facebook y YouTube, estamos en Instagram, en TikTok y en X. @en_con_la_fiera. Hacemos una pausa, estamos de regreso con más. Listos, Antonio Mojica y tu servidor Pablo Ruiz con todos los detalles de este compromiso para jugarse mañana en el Estadio León a las 5 de la tarde. Una pausa, regresamos. Ya volvemos. En Línea con la Fiera. LG La Grande presenta Amanecer Campirano, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y sábado y domingo de 6 a 8. De lunes a viernes de 7 a 9 y media de la mañana, en línea con Toño Rocha. Ritmos Juveniles, de lunes a viernes de 9 y media a 10 de la mañana y los sábados y domingos de 8 a 9. No te puedes perder Memorias Musicales, de lunes a viernes, de las 10 de la mañana hasta las 11. Marco Antonio Solís y sus amigos, de 11 a 12 del día, de lunes a domingo. De lunes a viernes, de las 12 hasta las 3 de la tarde, llega el ángel de la radio, Ruth Bonny, con su programa Entre Amigos. En Línea con la Fiera, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. LG La Grande presenta tu programa En Buenas Manos, de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche con Gabriel Jacobo, el caballero de la radio. No te puedes perder el terror de La Llorona Horror Show, todos los viernes de 7 a 8 de la noche por LG La Grande. Tiempo de comenzar. Estamos listos para compartir contigo la información más destacada, el análisis más punzante, las opiniones más directas. Únete a nosotros y compartamos, confrontemos puntos de vista sobre los temas. En Línea con la Fiera. Bueno, pues estamos de regreso, amigos de Línea con la Fiera. Con el gusto de saludarles ya este viernes, ya comienza el fin de semana y con ello el partido de la Fiera contra los Gallos Blancos del Querétaro. Así continuará la actividad para los verdes en este andar de clausura 2024. Para ello, esta tarde analizamos juntos lo que viene para este compromiso desarrollarse en la cancha del Estadio León, 5 de la tarde mañana. Así es que saludamos con muchísimo gusto, como cada tarde, señor Antonio Mojica Rodríguez. Señor, bienvenido, ¿cómo anda? Bien, bien, Pablito. ¿Y tú cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo andas? Todo bien, señor. ¿Cómo te trata la vida? Excelente. ¿Seguro? Te iba a contestar como te contesto cada que llego. Bueno, con una mentada de mar, pues, no, ¿sabes? No. Un saludo y un abrazo a toda la gente que nos está viendo y escuchando en estos momentos. Espero que se la estén pasando bien. Fin de semana otra vez, a disfrutar sábado y domingo, y que mañana hay fútbol en el Estadio León. Un partido contra Querétaro, que si León se aplica, puede llegar a 23 puntos y casi asegurando. Sí, casi. Casi asegurando ya, sí, estar ahí en la pelea, ¿no? Sí. Entonces, ojalá y León salga concentrado, salga bien metido, salga comprometido y salga con todas las pilas puestas, sobre todo que guste, aunque no golee, pero que guste. Pues yo dudo mucho que este León nos vaya a gustar en algún momento de esta temporada, pero bueno. En ningún partido podrá. Sí, en algún partido podrá. Que el partido pasado ya tuvo más posición de pelota. Sí, pero no creo que alcance. Quizá algún partido sí, Juárez, no sé, algún otro que nos llegue a gustar,
quizá. Ojalá y mañana pero sea. Pero que sea un equipo que como tendencia sea exquisito, brillante, no. Es muy difícil. Sí lo es muy difícil. Pero lo más importante es que siga avanzando, que siga haciendo puntos, y que la gente se divierta en el estadio el día de mañana ante los Gallos. Estoy de acuerdo. Vamos entonces, sin perder tiempo, al análisis a fondo. La Fiera, por cierto, pierde un elemento más. Fracturas tras fracturas, lesiones tras lesiones. Hoy se confirma nomás a través de redes sociales. El Club León da a conocer esta lamentable noticia. Ya se esperaba, por como vimos el video, y sobre todo la reacción ahí de Iván Moreno, ya se esperaba algo así medio grave. Vamos con el análisis a fondo y lo platicamos enseguida. Análisis a fondo. En línea con la Fiera. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué se anda buscando ahí, las monedas o qué? Fíjate que me has dado la oportunidad de mandar un saludo muy especial. Ah, yo también tengo que mandar uno. Un saludo muy especial al señor Alejandro López. El día de hoy lo saludé ahí frente al estadio. Iba a dar yo vuelta en el semáforo y justo el señor es el que vende el periódico, vende chocolates. Un señor que nos escucha y nos ve todos los días. Serio. Una persona de edad avanzada. Le mando un saludo y un abrazo impresionante. Me cayó muy bien. Mi amigo Alejandro López. No, te digo que vende ahí chocolates y vende periódico. Ah, ok. Entonces, le mando un saludo y un abrazo. Me dijo que iba a estar al pendiente del programa desde el principio. Ok. Y pues, la verdad que hoy hice un nuevo amigo. Me cayó muy bien el señor. Sí, pues ya de la edad así no, como que ya. Pero es que de esa gente, Pablo, que hay otros flojos que tienen todas las condiciones para poder trabajar y andan pidiendo. Sí. De hecho, ahí mismo esos hay gente flojos. Que tú los ves flojotes y pidiendo dinero. Él no. Órale. El señor ya muy mayor, sin embargo haciendo la lucha para sacar un 5. Fíjate le que compré todos los chocolates que traía. Ah, pues qué bueno. Se los compré todos para que acabara. Órale, no, bueno. No. Simplemente, señor, acabe, deme todos los chocolates de una vez. Hoy te acaben los periódicos para que se vaya a descansar a su casa. ¿Un chocolate? Ahí lo traigo en el carro si quieres. Ahí está en el se carro. Se te van a redetir, señor. Pues, bueno, espero que no. No se vayan a ir, chavos. No hay para gente con chuda. Fabricio, ahorita no te vayas. No, para gente con chuda no hay. para ustedes sí. Oye, yo también quiero mandar un saludo porque ayer estábamos ahí en la presentación de los Bravos. Y entre tanta gente que se nos acercó, ahí le quiero mandar un saludo muy especial a Juan Manuel y Salvador. Es decir, dos hermanos, Juan Manuel y Chava Hernández Aguiñaga. ¿En los Bravos? A los dos les mandamos un abrazo y un saludo. Nos dijeron que son fan número uno los dos. Ahí se me acercó Juan Manuel y a su hermano Chava. ¿Te conoció por Hernández Aguiñaga? No por lo guapo. No, más bien por lo. Como hace su porque son dos en uno. Exactamente. Y le mandaron saludos al señor. Gracias. Abrazo. Y nos dijeron que son fan número uno del programa. Siempre nos siguen. Así es que le mandamos un saludo. Y también un saludo y aprovechando al nuevo patrocinador el próximo lunes. Ah, pues deje que sea lunes, ¿no? JC Acabados y Adhesivos. Va a ser el nuevo patrocinador de Línea con la Fiera. Bienvenido. Al contador y toda su gente, les mandamos un saludo y un abrazote. JC Acabados y Adhesivos. Saludos a toda la gente que labora ahí. Bienvenidos. Estamos. Y bienvenidos también quienes se quieran sumar, Nada más contacten al señor Mojica, su servidor, y se arman corto. De volada. La publicidad en el programa más visto, más les vamos a dar escuchado. Les vamos a dar el precio que nos autorizan a nosotros. Exactamente. Sí. Bueno. El mismo precio se los vamos a dar a todo el que se quiera anunciar aquí con nosotros. Háganlo con toda la confianza. Y los va a atender Pablito Ruiz. Y sabiendo que los va a ver todo León, todo Guanajuato. No, a nivel internacional. Exactamente. Y es el programa más escuchado y más visto. Bueno, dicho eso, ahora sí vamos con el análisis a fondo. Y comenzamos con esta muy mala noticia, señor Mojica, amigos. Hoy se confirma a través de redes sociales el Club León lo que ya esperábamos, pero que pues duele otra vez mencionar. El reporte médico de Iván Moreno. Sabíamos que estaba lesionado. Sí. Sabíamos que no iba a jugar, mas no sabíamos que era fractura. Exactamente. Dice el Club León, informa, derivado de la lesión sufrida por el partido pasado el fin de semana, Iván Moreno presenta una fractura incompleta en el pie izquierdo. Fractura incompleta. Todo parece indicar que es una fisura. El jugador comenzará a la brevedad su proceso de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos. Deseamos su pronto regreso a las canchas, informa el Club León a través de sus redes sociales oficiales, y de esta manera se espera que al menos 6 semanas esté fuera Iván Moreno. Por lo pronto lo descartamos para lo que resta de la temporada, y en lo que se pone a tono, difícil verlo de regreso. La buena noticia
es que un jugador en esta temporada, ahí vemos la jugada, de veras cómo se duele, cómo cae, es de veras la jugada es... Y todavía siguió jugando. Pero cómo le cae hacia adentro el tobillo. Todavía siguió jugando. Es escandaloso, es escalofriante. Escalofriante, exactamente. Esa es la palabra correcta. No. Porque le cae con todo el peso. Sin intención. Si de por sí viene la inercia en el aire. Queda claro que no hay intención. Apoya bien el pie, pero el jugador contrario le cae totalmente el peso ahí encima. Es que si hubiera sido él solo, no le pasa nada. Pero de ese no lo ve. Y lo que llama la atención, otra vez, lo que decíamos es, sigue jugando. Juega unos 3 minutos y al final se va enfriando y dijo, no, aquí ya no. Es que fíjate que desde el principio tenía que haber salido. Yo dije, el mejor escenario, una ¿cómo se llama? Un esguince, exactamente, gracias, de segundo o tercer grado. Que no se le haya roto porque jugó. Yo dije, ¿pero qué es peor? No, pues por supuesto la ruptura, ¿no? Sí, porque un esguince... Sí, claro. Porque un esguince, pues sí te recuperas. ¿Para cuánto tiempo va? No nos han dicho. 6 semanas mínimo. Seis semanas. Que es una fisura. No es tanto, fíjate qué bueno. No, no es tanto porque es una fisura. Tanto, no al es final tanto, solda más rápido el hueso. ¿Se pierde el torneo? Eso sí. Sí. Y hasta parte de la liguilla. Sí. Me queda clarísimo. No, para mí ya se pierde lo que resta ya. Sí. Ya se pierde. Por lo que significa regresar, ponerte a torneo. Es una lástima. Pues sí. Bueno, no solamente lo de él, digo, lo de Ambriz, en su momento lo que pasó con el jefecito que cayó hasta el quirófano. ¿Y qué está pasando en este torneo? Veo mucha gente culpando al cuerpo técnico, pero esto no es de cuerpo técnico. A ver, es que no es nomás León. Sí, son varios. Monterrey, el América. Son varios. Oye, pero específicamente hablando de León y lo que pasa con los jugadores de León, no tiene nada que ver la directiva, el cuerpo técnico. En esto no. Bueno, a ver, ahí qué haces. A ver, en los problemas. Lo de musculares puede ser. Ahí sí. Pero lo de Ambriz no. Lo de Ambriz ni lo de. Ni lo de Iván. No, ahí como. A ver. Lo de José Iván, bueno, pues una limpieza culpar de rodilla. Culpar en esto al cuerpo técnico también. No, hay no, que, para nada. Hay que estar muy Pablito Ruiz para decir eso. ¿Qué pasó, señor? ¿Yo los vamos a empezar a llevar? Pues es viernes, hermano. Ah, bueno. Hoy es viernes, hoy se vale todo. El que se trepa, se pasea. Sí, no, y además un elefante bien despacio. Bueno. A tiro con otro. Bueno, saludos a toda la gente que nos escribe a través de redes sociales. Bienvenido Aves Silvestres, como siempre acá en YouTube. Ángel Gómez, por acá Enrique Ojeda, saludos también a Robert, a todos, saludos, muchas gracias. A través de Facebook también los estamos esperando por acá en la transmisión. Dice Sergio RM, Pablito, ¿ya vieron que el Arcamón va rumbo a la final? Sí, claro, ya va la vuelta. Para que vean que yo no estaba equivocado. Cállate la boca. Yo no estaba equivocado. Si va a la final es por algo, trae algo el técnico. Aquí no se le dieron las herramientas. Es un estúpido. Bueno, ahí está mi Larcamón. Lo dejaron ir. Vaya, si usted también el demonio ya. Bueno, también un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Estás bien baboso. Bueno, revisamos imágenes. Fíjense este dato. Dato contundente de los Querétaro contra León o León Querétaro. Hace 10 partidos entre estos dos equipos que el Querétaro no le gana a León. Entre victorias y empates se le ha llevado a León los últimos 10 enfrentamientos entre estos aquí dos equipos. Aquí allá. Desde el 2018 que el Querétaro no le gana a León. Imagínense nada más lo que es ya una tendencia en la estadística más que positiva. Parecido a lo que ves de Caxa León. Sí, pero en esta de plano, porque de Caxa sí le ha ganado. Sí, le ganó. Esta de plano 10, imagínate, 10 partidos en donde Querétaro no le gana a León. Ya es un... Ni en la corregidora ni en el estadio. Ni en la corregidora ni aquí en el estadio de León. Y todo empezó desde aquel duelo del 2012, que de manera positiva León regresa al máximo circuito. Vemos algunas imágenes del último partido precisamente donde se enfrentan estos dos equipos. Que hoy llegan más parejos que nunca y que lo de este partido, bueno, pues hay que centrarnos en lo que va a suceder mañana, porque ya en el antecedente, pues ya no. Pero sí hay que decir que las estadísticas son aplastantes a favor de la fiera, en cuestión de que victorias y empates a favor de los verdes. La última vez que se enfrentaron fue en la jornada 10, el 29 de septiembre del 2023. 1-1 quedó ese partido. Antes ganó León 3-0, antes ganó León 3-1, antes empataron a 1, antes León ganó 1-0, antes León ganó 2-1. Antes ganó León 3-2, antes León ganó 3-1, antes León ganó 4-0, antes León ganó 4-0 y la última vez que Querétaro le ganó León 1-0 el 28 de agosto del 2018 en una jornada 5. Increíble, tantos partidos
Más victorias que empates, y los verdes tienen de veras una paternidad tremenda contra los emplumados. Hoy de Mauro Néstor Gerg, que lo recordamos los que estuvimos o vivimos el ascenso. Uno de los... Igual del club hazle gol al León. Sebastián Más. Sí, en ese mismo igual lugar. Que Sebastián Más de ese nivel. Sí. La Yaya Álvarez también en claro, su momento. Antes. Pues todos los que goleaban al León terminaban en el León y... No, más Gerg no. Mauro Néstor Gerg no. Él nunca. Sí, no, raro, pero no. Nunca. Y échale que León era como, vamos, como el Monterrey o el Tigres de ahorita, ¿no? Que sí. Se traía todo lo mejor. Sí, les pagaba mejor y hacía grandes cuadros. Exactamente, muy competitivos. Pero bueno, la cosa es que León, desde hace mucho tiempo, que es el papá de Querétaro. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues lo dicho, en este partido llegan bastante, bastante parejos. Solamente la diferencia de goles los hace ser distintos en la clasificación general por un tema ahí de goles, aunque los verdes han mejorado de a poco ahí la diferencia de goles en cuestión de los resultados últimos. La realidad es que hoy pues Querétaro le tiene a ganar la octava posición. Si León gana, obviamente le arrebata por lo pronto la octava posición a Querétaro y aspira por también puntos, en combinación de resultados puntos, también ascender puestos. Pero si pierde con Gallos, por lo pronto con Gallos se queda exactamente igual por el tema de la diferencia de goles. Oye, se queda arriba Gallos. ¿Cómo dolería una derrota contra Gallos, eh? No, otra derrota duele contra cualquiera, no sí, nada más contra... Sí, pero contra un equipo que está totalmente ahí trenzado en puntos, sí, dolería mucho. Sí, porque vienen totalmente parejos y en palmo a palmo. Pero te digo. Y no solamente esta jornada. Ya dolería si pierde con Tigres, con Monterrey, voy de acuerdo. Pero perder con Querétaro... Claro. Ahí yo creo que es más el dolor, ¿no? Por ejemplo, Tijuana va con Necaxa, que ojalá Tijuana ya por fin despierte, porque no sé si vaya a despertar o no, pero León está a un punto de Necaxa, a dos puntos de Pachuca, no, que Pachuca va a enfrentar esta jornada a Tigres y le pueden quitar mi puntos. Carnal, yo no sé qué está haciendo, pero no está dirigiendo nada. Y el Cruz Azul, que tiene 23, que es otro de los rivales que pudiera alcanzar el León. El Cruz Azul va con Rayados, es decir... ¿Quién iba a decir, que Pachuca, luego... sí. Pachuca puede perder con Tigres, Cruz Azul puede perder con Rayados, Necaxa sí lo ve más difícil, pero en combinación de resultados, vamos a decir que este fin de semana se le salen muy bien las cosas a León. Sí. Llega a 23 puntos, pasa a Querétaro, pasa al Necaxa... Y pasa el Pachuca y pasa el Cruz Azul. Alcanza el Cruz Azul. Bueno, alcanza el Cruz Azul, sí, pero la diferencia... ¿Quién iba a decir cuando arrancó el torneo? Fíjate, pero espérate, la diferencia de goles ahí ya no le alcanza a León. Porque el Cruz Azul tiene más 6 y en este momento León tiene menos 1. Tendría que ser una goleada. Por eso te digo, pero ¿quién iba a pensar que León podía alcanzar a Cruz Azul en puntos? Sí, no. Cruz Azul viene haciendo muy bien las cosas. Pues viene haciendo... Igual Pachuca iba a ser super líder, pero está tan movible ahí la clasificación que... O sea, América y Monterrey están empatados y ahí está bien pareja la situación también. Toluca tiene 25. Que hay derrotas que te calan 6. Y hondo. Por ejemplo, sí. A Cruz Azul, la derrota con Necaxa. Sí, sería... Le pegó con todo, ¿eh? No, fue dolorosa, sí, por supuesto. Pero así como lo estamos viendo, en una de esas se combinan estos resultados. Y León se mete de lleno. Sí. León se mete de lleno. ¿Qué le parece, señor? No, pues fabuloso, ojalá y gane y que se combinen los resultados. León tiene mucha suerte para eso, ¿eh? Sí, últimamente. Digo, sí. ¿A quién se nos va a olvidar aquel bicampeonato cuando se tenían que generar 5 o 6 resultados a favor? Y se dieron. ¿Te acuerdas cuando León ya no León tenía que ganar en Tijuana? Sí, se liberó de Libertadores y la combinación fue tremenda, tenés así que entró y fue bicampeón. Oye, decíamos, es imposible, porque eran 5 resultados. Todo se fue armando y ya entró. Imagínate. ¿Te acuerdas aquel momento? No, pues lo tengo todavía tatuado, ¿eh? Sí, eso no se te va a olvidar nunca, porque era algo imposible. Cuando Tijuana daba guerra, algo insólito, ¿no? Cuando Tijuana era un equipo de esos que daba pelea, era un equipo competitivo. Pues cuando ascendió luego lo armaron muy bien, tuvieron riesgos y todo, Pellerano. Como Cruz Azul ahorita. Sí, era un equipo protagonista, lo dirigía el Turco. Era un equipo bastante bueno. Sí. Qué bueno. Cruz Azul no es el más grande, pero sí era bueno, así era Tijuana en ese entonces. Sí, estoy de acuerdo. Y Querétaro, pues ahorita que repasemos sus jugadores, su alineación, la verdad es que y se ha cansado de destacarlo Mauro Néstor Guerra, que ahorita lo vamos a escuchar también. ¿Qué es lo mejor que trae Querétaro? ¿Portero? Yo creo que la continuidad, bueno, cuestión de jugadores ahorita lo analizamos, pero dice Mauro Néstor Guerra, la continuidad que no siempre se puede dar en clubes mexicanos. ¿Por qué? Porque pues la necesidad de resultados es máxima, ¿no? Sí, y sí, la claro. Exigencia. Y con Querétaro, la verdad es que, si lo vemos así, por resultados, Gerg se tuvo que haber ido hace mucho tiempo,
pero ha hecho buen trabajo para lo que le han dado, Pablo. Sí, para lo que le han dado, exactamente. Sí, claro. Es más, yo te lo aseguro que la empresa que maneja sus dos equipos, que es Caliente. Bueno, pone la balanza a Xolos y a Querétaro. Digo, ha hecho mucho mejor papel Gerk que el Piojo. Sí, no es así. Sí, sí. Claro. Sí, claro. Y le arman equipos a Tijuana competitivos. Sí. Han desarmado a Querétaro para que se vayan todos, casi todos a Tijuana. Uh-huh. Y Querétaro ha hecho mejores papeles. Uh-huh. Y es decir, ¿cómo entonces? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. La última alineación que utilizó los Gallos Blancos del Querétaro, porque además es un equipo, de veras tú lo ves y está muy, es muy sobrio el Querétaro, que le viene a ganarle al Atlas 3-2. En la portería, Guillermo Alisson, que ahí se alterna con Tapia Quemita, pero se me hace muy bueno. Pero Alisson da buenos partidos, ¿eh? Alisson, que estuvo no hace mucho aquí en Celaya, en la Liga de Expansión. Está haciendo muy buen partido. Gularte, que para mí es lo mejor, el central, trae, sí, central, claro, uruguayo. Muy bueno. Barbieri, que también es defensa central. Sandoval, el mexicano, que es defensa lateral. Sí. Paco Venegas, también lateral. El capitán Kevin Escamilla también juega muy bien, ¿no? Que es uno de los que otorga ahí solidez en la media. Samuel Sosa, que lo ha venido utilizando también ahí como extranjero. El Jimmy Gómez, que también ya tiene un buen recorrido. Y también estuvo en Tijuana. Sí, es muy, muy solvente. Tijuana. Federico Lertora, el argentino. También. El número 14. Fuerte, ¿eh? Está fuerte. Volante. Pablito Barrera, pues ya. Ya sabemos quién es Pablito. Ya veterano. Barrera. El Dinamita. Es el que cobra los tiros de esquina, es el que cobra los tiros y de castigo. Facundo Batista, ex de los Rayos, que ahora está con Querétaro. Y que no le ha ido tan bien el uruguayo, pero bueno, pues ahí está. Oye, pero este Querétaro trae jugadores. Barrera tiene 100 años y sigue jugando. Sí. Y en la banca, Tapia, el arquero, Brighton Vázquez, Jesús Vega, está también Jesús Domínguez, Marco García, de los extranjeros, Jordan Sierra, que también lo conocemos, Martín Río, la verdad es que este es argentino, Eduard Preciado, la verdad es que no tiene mucha... Pues en hombres no. Exactamente. Nicolás Cordero, que es otro de los extranjeros del argentino. Constantemente está ahí participando, pero es delantero. Es un equipo que te da guerra. Pues son más nombres que. Más bien hombres que nombres. Son más bien hombres que nombres. Sí, sí, sí. Y le meten la pierna y le meten garra y han sacado resultados. Poco a poquito. Bueno, pregúntale, ¿no?, a Monterrey, claro, y a Tigres, claro, que seguro los poco ponen. Poco a poquito iba a Querétaro. Bueno, vamos a hacer la pausa. Estamos de regreso con ustedes, amigos de Línea con la Fiera. Regresaremos con más de la previa de este compromiso. La invitación también para que nos sigan mañana a través de La Rancherita, a las afueras del Estadio León, justo afuera del Estadio Stadium. Ahí estaremos en cabina para que pasen a saludarnos prácticamente antes de este duelo de la jornada 14. Por supuesto, para que saluden al señor Mojica, su servidor, al equipo de Línea con la Fiera, que se ha vuelto una tradición, transmisión de previa de este partido. Hacemos una pausa, estamos de regreso con más, mucho más que repasar acerca de este partido. Escucharemos también a Mauro Gerg, lo que dijo antes de este duelo. Una pausa, regresamos. Ya volvemos. En Línea con la Fiera. LG La Grande presenta Amanecer Campirano, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y sábado y domingo de 6 a 8. De lunes a viernes de 7 a 9 y media de la mañana, en línea con Toño Rocha. Ritmos juveniles, de lunes a viernes de 9 y media a 10 de la mañana y los sábados y domingos de 8 a 9. No te puedes perder Memorias Musicales, de lunes a viernes, de las 10 de la mañana hasta las 11. Marco Antonio Solís y sus amigos, de 11 a 12 del día, de lunes a domingo. De lunes a viernes, de las 12 hasta las 3 de la tarde, llega el ángel de la radio, Ruth Boni, con su programa Entre Amigos. En Línea con la Fiera, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. LG La Grande presenta tu programa En Buenas Manos, de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche con Gabriel Jacobo, el caballero de la radio. No te puedes perder el terror de La Llorona Horror Show, todos los viernes de 7 a 8 de la noche por LG La Grande.
financiera. Noticieros en línea con Ander Berruecos trae para ti la información más relevante del momento, de manera práctica, entretenida, pero sobre todo, directa y al grano. Siempre en busca de la verdad, sin prejuicios, sin miedos ni dudas. Entramos al debate y al diálogo, pero también a la reflexión. Te esperamos de lunes a viernes en punto de las 6:30 de la tarde en Noticieros en Línea por Ultra FM 98.3. Saber para generar opinión, criterios y tomar decisiones. Ese es el poder que da la información. Y aquí todos tenemos algo que decir. Información útil, objetiva, clara, directa, ágil y práctica. Sin palabras medias. Así nos ponemos en línea. La cita es a las 2 de la tarde por Blue FM 92. En línea con Fiera. Estamos de regreso. Algunos saludos que nos llegan a través de redes sociales. Arránquese, señor, arránquese. Saludos a René Macías Ríos y saludos desde Guadalajara, Jalisco. Hoy nada más, hermano, ¿desde dónde nos están saludando? Un saludo también muy especial para Perla Tapatía, Peleterías Pánuco, todo su personal día de hoy nos estaba escuchando o nos va a estar escuchando. Así de que un saludo y un abrazo para todos ellos en Peleterías Pánuco. También tenemos aquí más saludos. Les va la factura también, ¿no? Sí, también la factura. No, ya la están esperando, de hecho. ¿Serio? Aquí tenemos al mendigo Trocas. Ay, mendigo Trocas. Tú día apareces. Eva Murillo también nos está escuchando. José Valderrama, ojalá y que la afición, ojalá y la afición se comporten. Ya de violencia ya estamos hasta el gorro. Tiene toda la razón. De veras, José Valderrama, te felicito, amigo. Salvador Delgado, un saludo y un abrazo. Lomelí, Adrián, también le mandamos un abrazo muy fuerte. Dice, ¿es cierto que regresa JJ Macías? Hermano, no es cierto. Que no te cuenten, que no te digan. Por lo pronto no. No es verdad. Ojalá que sí. Ojalá el próximo torneo se pueda arreglar algo y que pueda hacer la directiva un esfuerzo. Ave Silvestre, saludos amigos, ya listos para escucharlos, gracias. Ángel Gómez, saben el rumor del regreso de... nos preguntan lo mismo, seguramente Chivas querrá algo a cambio, espero que no cometan la tontería de intercambiarlo a Fidel por Macías. Enrique Ojeda, saludos desde California. Soy Enrique, vamos Fiera. Robert también, ¿cómo que le compró todos los chocolates, señor? Si para cambiar las balatas de su carro regatea. Ah... Y se le hacen caros 300 pesos de mano de obra. ¿Pero quién dice eso? Robert. ¿Quién es ese estúpido que ni lo conozco? No, señor. Pues me está ofendiendo, de seguro fui con él. Pues sí, yo creo, porque yo creo que tiene datos muy precisos de su regateadez. Ve con mi mecánico para que te diga, ve con mi mecánico, güey. Yo creo ahí caíste un día y No, yo nunca he ido con otro mecánico. Y supo ya la gente. A ver, Guevaris, le hicimos al Guevaris. A ver, Guevaris. No sé si tu empleado, que no, o sea, es tu hijo, no creo que sea él, porque no se llama Robert. ¿Pero a poco no has ido a otros lados a cotizar? No. Pues aquí están bien seguros y no es la primera vez que llega un mensaje. Ese tipejo, ya van 2 veces, 3 veces que me dice. Digo, ya me molestó el güey. No, pero es que yo sí le creo porque si sí eres bien regateado. Pues a ver. Eres bien codo y trácala y ratero. Es que no hables estupideces, güey. Y maldito. Mira. ¡Hijos de su qué barbaridad! Te agarraron sacándote el moco. Ah, sí. Oye, Pablo, aquí está. ¿Quién es? Bueno, a ver, ¿le puedes hacer un...? Me agarraron sacándome los mocos. Ahí está, sacándose los mocos Pablito Ruiz. No miento. Ahí está el mocasín. Ahí está una tecata. Es que sabes que los traigo bien pegados. Sí, 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 sí. Voltealo, no voltealo tantito. Yo no miento, ahí está. Pablito Ruiz, ese es para un sticker. Ahí están. Bueno. ¿Y sabes quién te lo sacó? Y una mujer. Serio. Eva Murillo. Serio. Creo que es tu admiradora, ¿no? No sé, señor. Pues si es mi admiradora, ya no la voy a considerar así, por andarme sacando. Allá me contestó el mecánico, dice, señor, jamás he dicho nada, y menos a usted. Ah. Entonces mi mecánico no lo dijo, ni lo dijo gente de él. No, yo sí le creo este a tipo, Robert. No sé quién será, si le están pagando para que me queme. No, pero a ver, ¿quién va a sacarse de la manga que cambiar las boletas de su carro regatea y se le hizo caro 300 pesos de mano de obra? Que mi mecánico diga. Tan te conozco que mi mecánico diga suena... la verdad. ¿Cuántas veces, a ver, te he reclamado o te he regateado el precio, Guevaris Luis? A ver, no contestes, Guevara. Pero contesta, hermano, contesta, porque me están haciendo pedazos estos mendigos. No, pues es que sigue el mensaje. Octavio Black,
Tony Mojica para secretario municipal de la Beneficencia Social. Ni lo mande Dios. Luis, hermano. Miguel Rocha, Pablo, buenas tardes. Yo confío que León gane y que el Pachuca pierda y que Necaxa vaya a empatar. Aves Silvestres también, saludos. Pues es tu amigo, con razón. No, pero tenemos. Te la par. Pero me arregla mi carro todo el tiempo y él el que me pone todo el tiempo las balatas. Juan Huerta Ruiz, Mojica, tenga confianza, León va a ser campeón. Yo tengo confianza, hermano. Tengo confianza. Mas no me gusta cómo juega. Mar Arena, saludos perros desde Acapulco. ¿Qué dijo? Pues así nos dijo, saludos perros desde Acapulco. Mendigo perro del mal. Josué Olmos, saludos, mañana gana la Fiera 2-0. Oye, aquí me están también reclamando que yo dije otro. Que León. Sí, Salvador Delgado, le mando un saludo y un abrazo. Dice, Mojica, tú dijiste que León no llegaba a 20 puntos. Ah, sí, sí lo dije. Qué bueno. Sí lo dije y qué ahí. Qué bueno, ¿no? Que la gente se acuerda. Ya, para que se calle la boca. No, y qué bueno que sí llegó. Bueno. Ahí está. Ya. Queremos más información, Robert, de Don Tony, le dicen por acá. A ver si es cierto. Mándanos más información. Danos más detalles para creerte. Sí, claro. Porque este señor. Que mande más detalles, Roberto, y le vamos a creer. Y créeme que si es verdad, oílo bien. Voy a ir a que me las pongas y te las voy a pagar a 600 pesos la mano de obra. ¡Vamos a la fregada! Pues ahora sí estoy quemado. No, para que se me quite. A ver ya si después del quemazón que le pusieron. No, pues ya. No es verdad, güey. Serio. Bueno. Usted dijo que sacáramos los saludos y ahora por su culpa ya se emperró. Bueno. por tu culpa. Bueno. Bueno. Ahí está. ¿Quién cree que va a pitar? Ah, antes vamos con Mauro Néstor Guerra, si le parece. Sí, señor. Claro. ¿Qué dijo el estratega de los Gallos Blancos del Querétaro antes de enfrentar a los Esmeraldas? Aquí luego si lo escuchamos. Desde la sala de prensa, en línea con la Fiera. Doblemente difícil, porque todos queremos ese puesto del 8, el 7, el 9, el 10, doblemente difícil. Nos toca León de visita otra vez, otro partido de visita. Difícil, complicado, pero bueno, tenemos que jugarlo de la misma manera y tratar de sacar un resultado positivo. Bueno, entonces Querétaro, que viene a presentarse en la jornada 14, buscará también sumar puntos para mantenerse ahí en la lucha de puestos de liguilla. De hecho, en este momento los dos tienen en sus manos el clasificarse directamente a la fiesta, bueno, no, estar no. Play-in. Pero aspirar a la liguilla directa, ¿no? Sí, que son los primeros seis puestos. Todavía pueden. Todavía pueden los dos. Que la tienen difícil, sí. Primero Querétaro, porque va de visita. Sí. En un partido crucial contra León. ¿Cuáles son los partidos que le restan al Querétaro? Vamos a ver. A ver. Porque a mí sí me llama la atención de cuáles son los que le restan a León. A León, toda parte de Querétaro, le queda Pumas, le queda Monterrey y le queda Juárez. Sí. Sí, eso ya lo sabíamos. Pero del Querétaro es ahí donde me quiero centrar, porque Como va a estar tan cerrada la lucha ahí con en este momento concreta, porque tiene unos puntos, por eso quisiera ver. Mazatlán, Chivas, Pumas después de León, ahí está. Mazatlán, ganable. Chivas, Pumas no. Pumas es el más difícil. Chivas, también es difícil. Y de, por ejemplo, de local contra Mazatlán, de visita con Chivas y de local con Pumas. La tiene difícil, no tiene tan fácil. Sí. Pero la tiene más difícil León. ¿Te parece? Monterrey y Pumas. Sí, bueno, sí. Sí, sí, la verdad que sí. La tiene más difícil León. Sí, porque Pumas también está metido. Por eso León tiene que ganar el partido de mañana. Sí, porque Pumas sí está metido también en esa lucha de. Por eso León es crucial que gane mañana. Sí, para mantener esa. Bueno, ya se le va poquito arriba. Esa inercia. A Querétaro. Sí, pues tres puntitos y aspira en combinación de resultados ahora sí a. ¿Verdad? A meterse. Bueno, pues sí, muchos están hablando ahí de lo de JJ. Bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pues ya el tiempo lo dirá. ¿Te gusta su ahijado, sí, para regresar? ¿Mandé? Sí, 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 sí. Yo creo que aquí se volvería a agarrar. Pues todos tienen esa esperanza, ¿no? ¿No te gustaría allí una pareja con Viñas? No, pero Viñas pues se va a ir. Es que estaría bueno que le pusieran otro compañero del nivel de Viñas. Pues sí, estaría bueno que mi abuelita tuviera llantas, pero pues no, sí. Que regrese, porque Chivas yo siento que no la va a hacer, y en León sí creo que vuelva a encontrar ese buen nivel.
Pero ya, ya le pasó una vez. Pero con un compañero así como que le ayude. Sí, claro. Por supuesto. Que le ayude así como, en su momento pues le tocó solo. Y, bueno, le ayudaban pues los compañeros, tenía mucha llegada a León, mucha llegada. Sí. Sí. Pero ahora necesita un equipo competitivo. Se va Iván Moreno, pero pues ahora le toca a su Cervantes, señor. Mi Cervantes, tienes la oportunidad, mijo, tienes la oportunidad de seguir demostrándole a este tipo que puede ser grande, porque es a este tipo al que le tienes que demostrar, aparte de la directiva y el técnico, también a este tipo. ¿Y a mí por qué, güey? Porque no quería que jugaras. Chinacos. Pero yo tengo mucha confianza en que sigas haciendo buen papel y yo sé que tiene cualidades, me encanta cómo juegas. Nomás sí te digo una cosa, pártete la madre minuto tras minuto. Hasta mentiroso, ahora me doy cuenta que sí debe las balatas. Con todo, pártetela. Y te ganas la confianza de todo mundo y serás el próximo titular de la banda derecha. No, pues ya va a ser titular el sábado. ¿Cuál por próximo? Eso, pero ya para que no se le quite a nadie. Ah, bueno, puede ser. Oye, Pablo, cerrar el torneo como titular y haciendo buen papel, la temporada que viene, vamos a decir, tenemos otro lateral derecho confiable. Pues sí, además Iván Moreno, que exacto, también empezó mal el torneo, o no lo ponían ahí, de repente otra vez se agarró. Y ahí va. Y ahí le viene otra vez la, la, ¿cómo se llama? ¿La qué? Pues la lesión. Lamentablemente, cuando estaba regresando a su nivel, que ya nos nuevamente convenciéndonos de que este muchacho traía con qué, nuevamente una lesión. Qué mala suerte, carajo. ¿Ahora qué están diciendo? Saludos a Don Tony y al gran Pablo. Quiero quemar a Don Tony ya que me bloqueó de Messenger porque le mandé captura de cosas malas que tenía en su perfil. No seas mentiroso. Aquí está, güey. A Viña Ricardo. Buenas tardes, Mojica y Pablito. A Juan Macías le puede pasar lo que a Vega en Toluca. Saludos. Pues sí. Que regrese. Por esto bloqueé por mentiroso, güey. Ok. Todos los que tengan que quemar a Tony, ahorita viéntense, hijos. Pues sí. No, pero ¿qué te pueden quemar, señor? No, es que a veces te ofenden. No es que te digan cosas malas, es que te ofenden. O sea, si te ofenden, no, pues los bloqueas. Yo sí los. Así, cuando a mí me echan mentiras. Fíjate que yo no bloqueo a nadie. Yo sí. Vamos no, a ver. No. ¿Para qué quieres basura? No, yo no, la verdad que no. Nunca he bloqueado a nadie. A nadie. Yo cuando me ofenden, sí. ¡Vámonos! Te están tirando con todo, güey. ¡Échale! Pero bueno, está bien. No, está bien, señor. Pues es que... ¡Ay, no me digan que nadie ha regateado nada! Nomás que... ¿Qué hora se le juntaron al señor Mojica? Porque todo regatea. Se me están viniendo como parvada, güey. Exactamente. Todos. Pero échale, échale. Me vale un comino. Y acá vemos que es bien regateado. Lo más importante es que no caí en sus garras. No, sí cayó porque es un regateador. Ya todo. Que todo León sepa que Tony Mojica regatea. Si usted tiene su comercio y llega a su Mojica, sepa usted que le va a regatear. Güeyes, échenme la mano los que les he comprado que no regateo, güeyes. Digo, pues también no me dejen solo. Digo, pero es que ¿cómo te echan la mano si regateas? ¿Cuántas veces he llegado a comprar y hasta les doy de más? Nah, hombre, cállate la boca, güey. ¿Qué vas a andar dando más? Pablo. Nunca. A ver, lo que sí es que cuando me dice Mojica, te invito a unos tacos, pues voy y me los como. No, pues sí, porque eres bien. Pero ahí no estoy regateando, ahí me están invitando. Sí, porque eres a lo gratis, vas hasta a la hora, no hay quien corra. Mira, ahora sí que gratis nomás que no sean puñaladas. Exactamente, hacemos una pausa. Estamos de regreso con más. Cerramos el programa junto al estafador Mojica. Digo, el... ¿Cómo le vas a poner a la señora? El regateador Mojica. El regateador Mojica, pues ya que más me queda. Ya, ni modo, ya le hicieron la fama. Estúpidos. Pausa, regresamos. Ya volvemos. En línea con la fiera. LG La Grande presenta Amanecer Campirano, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, y sábado y domingo, de 6 a 8. De lunes a viernes, de 7 a 9 y media de la mañana, en línea con Toño Rocha. Ritmos Juveniles, de lunes a viernes, de 9 y media a 10 de la mañana, y los sábados y domingos, de 8 a 9. No te puedes perder Memorias Musicales, de lunes a viernes, de las 10 de la mañana hasta las 11. Marco Antonio Solís y sus amigos, de 11 a 12 del día, de lunes a domingo. De lunes a viernes, de las 12 hasta las 3 de la tarde, llega el ángel de la radio, Ruth Bonnie, con su programa Entre Amigos.
En Línea con la Fiera, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. LG La Grande presenta tu programa En Buenas Manos, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Gabriel Jacobo, el caballero de la radio. No te puedes perder el terror de La Llorona Horror Show, todos los viernes, de 7 a 8 de la noche, por LG La Grande. Saber para generar opinión, criterios y tomar decisiones. Ese es el poder que da la información. Y aquí todos tenemos algo que decir. Información útil. Regresamos. En Línea con la Fiera. Bueno, pues estamos de regreso, amigos de En Línea con la Fiera. El arbitraje pactado para este partido, este compromiso, es Adonai Escobedo González. Uno de los mejores árbitros de la actualidad, pero que también exagera mucho. Bueno, todos están exagerando. Ah, sí, no. En observar el VAR y estar ahí recargándose mucho el VAR. Es un desastre ahorita. El arbitraje mexicano está por los suelos, Pablo Ruiz. Por los suelos, amigo. Pero bueno, por pronto para este partido, Adonai Escobedo González es el árbitro designado. León va a jugar de verde con su uniforme verde y calcetas y short en blanco. Mientras que los Gallos del Querétaro se van a presentar en tono oscuro. Es una playera azul, pues muy oscuro con negro, vivos en negro, short y calcetas en negro también. Para este partido de la jornada 14 a las 5 de la tarde, le acompañan a Adonai Escobedo González, la bandera 1, José Ibrahim Martínez y Jessica Fernanda Morales. El cuarto árbitro será Joaquín Alberto Vizcarra para este duelo de la jornada 14 del fútbol mexicano. Posible alineación, señor. Échela. Cota, Barreiro y Belón, Osby y Cervantes. En la contención, señor, ahí le pregunto a usted. Es que si no hay más, ¿qué haces? ¿Vuelve a repetirte si yo con Napoli? No me gustaría. Ni a mí. A mí no me gustaría. ¿Jefe con Napoli? Si es que no van de inicio. Tampoco no me gustaría. Yo, ¿jefe con Guardado? A mí me encantaría, ¿sabes qué? A mí me encantaría. ¿Frías? No, pero no está frío. Ok, me encantaría, pero bueno, no, está. Bueno, no. Ok, de lo que está me dices, ok. ¿Guardado y el jefecito? Sí, de plano. Claro. Vamos a ver si no se arriesgues. A ver si se anima. Ya la asegura, Jorge, jugadores Bava, que jueguen la posición, uno con mucha experiencia, el otro que es su puesto natural. A ver si pones imágenes del entrenamiento de ayer, mi Saúl. Porque Guardado ya entrena con todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y es una alternativa hoy en día para jugar ahí al lado de quien sea. Jefecito, Tecillo, o si va a repetir lo del Necaxa, ¿no? Que sería Tecillo con Napoli. Pero alternativa. No es. Que al final le funcionó. No sería lo adecuado. Exactamente, no sería lo adecuado, pero vamos a ver. ¿Por qué se decide Jorge Bava? Él es el que está en el día a día, el que va a evaluar si ya está Guardado para arrancar, si ya está Jefecito para arrancar, que ya tuvo minutos contra los Rayos. Y son los dos naturales ahí, porque ni Tecillo y Napoli, bueno, pues sí puede jugar ahí de mixto, pero no nos ha gustado nada lo de Napoli, nada. No. Tengo mis dudas también por izquierda, si va a jugar Elías, va a repetir, por derecha Guerra y adelante Viñas con Plátano. Esa sería. O el Diente ahí en cualquiera de esas posiciones, por izquierda o atrás de Viñas, o junto con Viñas, pues. Yo creo que si quieres ganar el partido tienes que ir con toda la carne al asador, pero con toda. Sin estar diciendo, acaba el segundo tiempo, nos recuperamos. O sea, hacemos cambios en su momento. Tienes que ir con todo a asegurar el partido. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo con el señor Mojica. Y ya veremos entonces cómo para el equipo Jorge Bava para este duelo ante los Gallos. Ahí vemos imágenes a través de redes sociales para quienes nos siguen. Los entrenamientos, el entrenamiento previo a este duelo contra Gallos, buenas condiciones, las del césped. Ya desde ayer no entrenó, o estos días no entrenó Iván Moreno, no entrenó Frías, por separado Mena, que se convierte en una baja más. A ver qué. Ándele, güey, ándele. ¿Qué te dije? Ándele, güey. No podemos decir nada ahorita. Pero vamos a ver a quién pone ahí en la defensa, en la media, sobre todo la media, ¿no? Es donde existen ahí las dudas ahí para Jorge Bava. Y los cambios, ¿no? Que también hace falta desde los cambios que venga un revulsivo, el Diente, me parece más minutos, más protagonismo.
A ver cómo le va a los Esmeraldas contra los Gallos Blancos del Querétaro. A la gente que nos está siguiendo en redes, que nos manda su mensaje y su saludo, vamos a pedirles que nos manden su pronóstico. ¿Realmente cómo creen que le va a ir a la Fiera contra Gallos? Bueno, pues vamos a estar ahí atentos. Atentos a lo que suceda. Ahí ven, ahí los vemos trabajando con intensidad, sabiendo que el partido es a las 5 y que el clima está fuerte, muy fuerte. Así es que bueno, pues vamos a ver qué nos depara este partido, señor. Yo espero que León le meta con todo mañana desde el principio, desde el primer minuto. Que salgan a matarse en la cancha, pero literal a matarse. Sí. Sin duda va a haber buena entrada. Bastante. Va a haber buena entrada. Entonces, hay que tener confianza de que León saque los 3 puntos. Me vale un comino que yo dije que no iba a pasar los 20, ya los pasó y qué bueno. Más bien ya los llegó. ¿Sí? Claro, tú analizabas el tema de cómo venía estaba León. Cómo estaba jugando, y hay que ser honestos. Todos, nadie estábamos con una esperanza importante como para decir, wow, este equipo va a arrasar. No es cierto, no es cierto. ¿Qué más quisiéramos? Visto está que todavía ganan los partidos y a nadie le gusta. Exactamente. Y sigue ganando y a nadie nos gusta. ¿Ok? Y va a seguir ganando y capaz que nadie nos gusta. Visto está que recibimos muchos mensajes y la afición tiene todo el derecho de expresarse. Porque creo que este equipo para nada es espectacular en ningún momento. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Si hace 30 puntos que los puede hacer, fabuloso, fabuloso, sería espectacular. Sí. Pero de eso a que tengamos esperanzas de que este equipo en la liguilla vaya a quedar campeón, es complicado. Muy difícil. Pero bueno. Bueno, otro de los temas ahí con la Fiera es pues el tema Ambriz, por ejemplo, no se va a recuperar en lo que resta de la temporada, así es que se vamos descartándolo. Y ahora lo de Iván Moreno, pues tampoco, así ya, es que ya tenemos dos menos. Dos, Pablo. Y los demás, bueno, pues ya prácticamente. Un contención. Porque Mena se va a recuperar, Guardado ya está trabajando al 100, el jefe también ya tuvo minutos. Frías, que también se espera que esté al 100. Bueno, lo más importante es que esté lo más completo que se pueda para la liguilla, ¿no? Ah, por supuesto. Y lo más completo que se pueda el equipo, cuando menos para dar pelea. Claro. Ya nos llegan los mensajes, dice por acá, Maradena gana hoy la Fiera, hoy no, pues mañana, ¿no? 4-0, dice, muy confiado, Yosimar Ramírez. Dice Domingo, ánimo amigo, cuando seas yunque, aguanta, y cuando seas martillo, golpea. Ok, ánimo, León 2, Querétaro 1. No, hermano, yo no golpeo a nadie, hermano, no me gusta la violencia, créeme que no, la verdad no me gusta la violencia. Soy desastroso y me gusta el cotorreo, pero jamás estoy de acuerdo en la violencia. ¿Por qué nunca? A mí sí me cacheteaste, güey. Porque me caes gordo, güey. Tú mereces todo. No, Juan Carlos, te doy besos. Ah, sí, claro. Juan Carlos Romero, hola Pablo, ¿puedes decir los precios para el de este partido? Si 150 sol, 300 preferente y 400 en zona A. Les conviene preferente por la sombra, ¿eh? Agustín Ortiz, León gana 2-1. Saludos para los dos, Pablo y el señor Mojica. A mi lindo León Guanajuato desde San José, California. Órale. Ave Silvestre, yo pienso que gane, aunque no guste que pierda y no guste. Pues claro, ¿no? Siempre el resultado positivo va a convenir. Yosimar Ramírez 2-1, saludos hasta Cañada de Negros. Saludos también. Templo Maya, así se llama la cuenta. Gana los Panzas Verdes 3-0 a los Gallos. José Alba dice 3-1, gana León. Por acá dice José Alba, por favor no se les olvide el pronóstico de León Querétaro. ¿Tú? León 3, Querétaro 1. Yo creo que sí ganaron 2-0, 2-1. Yo digo que 3-1. ¿Tanto? Sí. Antonio Mendoza, Tony Mojica para extremo de León, con ese regate rompe cintura al mejor defensa de León. Me conoció joven, de seguro. No, porque eres regateador, güey, o sea. No, pero porque jugaba. Ah, que jugabas ni a las canicas. ¿Quién se acuerda una vez aquí en Casablanca que me tumbaron los calzones? Espero que alguien haya visto ahí, porque había gente ese día en el partido, que me dejaron con lesiones en los tobillos. ¿Sí? ¿Serio? ¿Sí? Se me colgó. El chavo, el defensa, se me colgó porque... ¿Te dejó así en cueros? Se me colgó así, literal. ¿Y todos así? No, bueno, pues es que
¿Diste show, güey? No, bueno, quedó algo tapado, pero sí me alcanzaba. Las nalguillas ahí pelonas. Así como que me daba vergüenza ese día, pero pues me tuve que aguantar, güey. Pues comiste tierra, güey, más bien. No puede ser, tú. Pero bueno. Ojalá que no lo vuelva a pasar, señor. No, bueno, pues ya no, güey, pues ya no corro. No juegas, ya no corro ni siquiera con carro. Deja tú, ya no corres, ya no nada, señor. Ya no levanta nada, señor, usted ni polvo levanta ya. Ni la voz, ni el comentario, ni el análisis levanta. No, ya no levanto nada, ni no levanta, menos pasiones, güey. No, si no levantabas pasiones ni de ni chavo. Ni suspiros, güey, ni suspiros. Ni de no, 18 no. años levantabas pasiones. Tú, levanto güey. Lágrimas, güey, eso no, sí. Le, tristeza. Y regate también. Bueno, pues ahí está algunos de los comentarios que nos llegaron. José Alba, saludos al señor Mojica y al mejor comentarista Pablo Ruiz. ¿Qué te tomas, hermano? No, muchas gracias. Dice por acá José Clemente Murillo, León 3 a los Gallos, pero que gane como sea, dice. ¿Por qué te digo? Wilfredo García, hola Pablo Ruiz, saludos a todos en cabina, León 2-1 a Gallos, contenciones Jefecito y Tecillo. Pues también es una opción, ¿no? ¿Tecillo y Jefecito? Sí. No. Es que Tecillo no. Bueno, cuando yo vi... Bueno, al final el técnico es el que va a saber. Sí, y cuando yo vi la elección con Necaxa y vi Tecillo y Napoli... No, pero es que Tecillo falló mucho. Bueno, pero con Necaxa no lo hizo mal otra vez. Pero tampoco no fue como Frías. No, por supuesto que no, pero no está Frías. Frías es otro nivel, sí. No está Frías. Y cerró muy mal el Jefecito, ¿eh? Cuando ya se, antes de que se lesionara, sí, era un criticadero mal. Tremendo ya para el Jefecito. Mal. No lo quería nadie. Nadie. El chavo tiene que entrar a la cancha a matarse y sabiendo claramente que si quiere ganarse la confianza del público, solamente así. Exactamente. Pero si juega sobrado, tocando la pelota tarde, no tomando decisiones adecuadas, queriéndose quitar jugadores de encima cuando no tiene las habilidades... Ese tipo de cosas al Jefecito lo están matando. José Armando Romo, saludos. También Rigoberto Flores, que quiere saludar a toda la banda de Parets Comercial. Bueno, saludos a todos. Jugar, José Armando Romo, Fernando Sánchez, Gerardo Arán, Ricardo Sandoval, José Armando Romo, bueno, pues a todos, muchas gracias. Víctor M. Andrade, Mario Jasso, que gane León. Bueno, pues ahí están los saludos. Así llegamos al final del programa, señor. Ya casi. Nosotros les deseamos rápido. Besos al regateador Mojica Viña. Hijos. Bueno, mañana nos escuchamos, señor. Creo que pronto tendremos buenas noticias. Pues no sé si son buenas. ¿Lo que estás pidiendo? Pero pues, bueno, no sé. O sea, no. Puede ser buena noticia. Si se va uno de una calidad, tiene que llegar otro de buena calidad. No, pero me refiero, lo ideal sería que siguieran. No, pero tú sabes que no. Puede ser, no, ¿por qué no? Tony, no, me estás soñando. La cosa es que sería buena noticia por lo que tú has pedido. Sí, bueno, sí, ya les platicamos a ver qué onda. Señor, mañana nos escuchamos, la invitación a que nos sigan a través de nuestra estación hermana La Rancherita. Estaremos de 3:30 a 4:30 en la previa de este compromiso, ahí en el afuera del Hotel Stadium. Como es una costumbre, ahí nos saludamos antes del partido. Les agradecemos mucho que nos sintonicen por La Rancherita 105.1 y ahí nos saludamos y van a ir al estadio. Señor, muchas gracias. Gracias, Paulito. Cuídate mucho. Bonito fin de semana para todos. Pórtense bien. Si toman, no manejen, de veras. Cuídense mucho porque la situación está complicada. El volante nunca se va a llevar con la copa. Sí, exacto. Gracias a la producción, Juanpa, Saúl. Pero sobre todo, gracias a ti por el favor de tu sintonía y por no regatear. Gracias, buen fin de semana, hasta la próxima, bye.